¿Cómo surge la iluminación disco? Actualmente, los clientes acuden a discotecas no solo por la música, sino por los elementos de diversión, emoción y ambiente que trae la iluminación. Una parte de la efectividad de un buen espectáculo es la atmósfera que transmite, y la iluminación juega un papel imprescindible desde sus orígenes. El reflector infinito, mejor conocido como la bola de espejos, es un precursor y pionero en el rubro desde finales del siglo XIX. Pero la innovación revolucionaria en la iluminación se debió a la luz eléctrica. Los efectos de iluminación comenzaron a principios del siglo XX, durante los días de salón de baile, mediante la instalación de filtros de color para crear estados de ánimo íntimos y emocionantes. La aparición de lámparas eléctricas hizo posible la incorporación de elementos ópticos como espejos y lentes. Entre 1954 y 1957 surgieron los tiratrones, válvulas electrónicas que luego serían reemplazadas por el dimmer. Luego, con su creciente popularidad en la década de los 60 y 70, se comenzó a experimentar con técnicas y nuevos efectos de iluminación, por lo que hoy podemos encontrar una gran variedad en iluminación, como luces estroboscópicas, lavados de color, focos, escáner, láser y proyectores. La aparición de computadoras permitió disponer de sistemas de control con memoria. En este sentido, la primera consola programable es de 1974 y permitió realizar transiciones complejas mediante la variación de intensidades. Después, aparecen con los sistemas cibernéticos, luminarias que pueden variar su posición horizontal y vertical, su color, ángulo de apertura y difusión mediante mecanismos controlados desde la consola. A este paso, seguimos viviendo la revolución en el mundo de la iluminación, pues cada vez más se actualizan diseños y hay mejoras en el funcionamiento y efectividad en los equipos de iluminación. ¿Te gustaría saber más para poder elegir la iluminación ideal? Visítanos, somos Global Planet, iluminando tus ideas.